¿Qué tal, amigos de Agroinforme? Qué placer reencontrarnos en esta mañana, en el primer día del sexto mes del año. Primero de junio, Día Mundial de la Leche, Día Internacional justamente de la Leche. Vamos a estar hablando en algunos minutos nada más con el presidente del Instituto Nacional de la Leche, Daniel Vago, a propósito de este día tan importante. Hoy, motivo justamente del Día Mundial de la Leche, se va a estar realizando el 15º foro organizado por el Instituto Nacional de la Leche en la Torre de las Comunicaciones por la mañana y por la tarde en el marco de la Mercoláctea, que también está comenzando en la jornada de hoy en la Rural del Prado. Hay varios temas que marcan la agenda de la información agropecuaria. Vamos a hablar con el vicepresidente del Instituto Nacional de Colonización, con Walter Hugo Rodríguez, a propósito de cómo viene trabajando el Instituto apoyando justamente a los productores en esta sequía, algunos convenios que también se viene firmando con el Banco de la República, con MEVIR, con ALUR, son varios de los temas que vamos a estar hablando en la jornada de hoy. Así comienza Agroinforme. Yo quiero cantarte tambero, curtido señor de las chacras, que junto con tu compañera tantas madrugadas te diera ordeñar. Que junto con tu compañera tantas madrugadas te diera ordeñar. Entre el mugir del bacaje me gusta escuchar de mañana, cuando tu pecho se enciende, suelta cuatro vientos una valesana. Esta samba nacida en tu nombre tiene gusto al alfalfa, y en el campo que gastas tu vida por sobre el sembrado se suele escuchar. Al viento que agita los pastos gritando tambero, tambero al pasar. El siguiente espacio es una presentación de La Casa de la Engrampadora. Y en La Casa de la Engrampadora, experimente la solución. Vamos a comenzar justamente con el desarrollo de la información agropecuaria. Lo decíamos en la presentación, está comenzando en pocas horas lo que es el foro del Instituto Nacional de la Leche de INALI 2023, que se viene realizando hace 15 años. Y vamos a hablar justamente con el presidente de INALI a propósito de los temas que se van a poner en la agenda. Sí, el foro de los 15 años de INALI. Fueron bastante tiempo, aunque es un instituto joven, son 15 años, ¿verdad? Claro. Y este foro, bueno, la idea un poco es no hacer nada diferente, sino festejar los 15 años con lo que hacíamos siempre, con tres charlas, una sobre lo que es mercados internacional y situación regional, que la va a dar Marcelo Pereira, un consultor brasilero bastante conocido. Claro. Hay una parte de industrialización, o sea, innovación en productos y procesos, que es, en la visión que tenemos hacia adelante, es Lavadro Federico Arte, un uruguayo que trabaja en Estados Unidos y es consultor también de UTEC, que viene desde allá para esa charla. Y después vamos a dar con Francisco Rostán a presentar la guía para el plan estratégico, no de INALI, de la cadena lechera, ¿no? Y eso es lo importante, la cadena de valor lechera. Y ahí, bueno, yo en 15 minutos voy a presentar rápidamente esa cosa que es muy compleja. En 15 minutos vamos a ir puntuando eslabón por eslabón lo que detectamos que habría que hacer, qué se está haciendo y qué queda por hacer. Y Rostán después le va a poner números a todo eso. Le va a poner números a cómo impactaría un crecimiento de un 50% en 15 años, cómo impactaría un 100% en el sector primario, en la industria, etc. Y todo eso va a generar una como tres patas, ¿no? Un poco las perspectivas de mercado, un poco la diversificación de productos, ¿verdad? Y ese plan que apunta al crecimiento de toda la cadena, ¿no? Y bueno, y estaríamos cerrando después con un video
que son breves, de 6-7 minutos, con la historia de Inali, y después sí, nos vamos a invitar a comer, a tener una mesa de quesos, a hacer un intercambio, ¿verdad? Informal entre todos los asistentes, que esperamos que sean 200 personas o más. Y se puede seguir también por en directo por YouTube también. Eso en el Cordero mañana siempre, ¿no? Eso en la mañana, porque ¿qué pasa? Esta semana, aparte del foro, estamos a todo lechería, porque a las 12:30 tengo que ir a la inauguración de la Mercoláctea, ¿verdad? Y después de 3:30 a 5:30 tenemos un espacio dinal en la Mercoláctea. Claro. Vamos a tratar otros temas, más bien temas ambiental, tendencia de gestión del riesgo climático, va a estar Walter Deje, va a estar Judice poniéndole números a los efectos de la sequía y el exceso hídrico. Y va a haber un panel después con dos reconocidos científicos en el tema y un delegado productor y un delegado de la industria para cerrar. O sea que es la tía Foro, y enseguida vamos acá al Prado, actividad Mercoláctea, inauguración y espacio Inale. Y después va a haber más espacios en la Mercoláctea, donde vamos a participar también en el proyecto de mujeres, proyecto de género, ¿verdad? No de mujeres, ¿verdad? Y también algo con los queseros artesanales, el tema de blockchain, no sé cómo insertarse un poco más en el mercado. No hay casualidad que se elija el 1 de junio como esa fecha para el foro, ¿no? No, es el día, no es el día, ¿no? De la leche, claro, sí, claro. Sí. Siempre por eso se hace el 1 de junio. Y yo pienso también que la Mercoláctea también medio coincidió por eso, porque cuando empezaron con la idea de hacerla, que hablaron con nosotros y tratamos de alguna manera de decir que sí, que nos parecía. Está bueno hablar acá en el Prado, que es Montevideo, ¿verdad? 3 días de lechería, ¿no? Nos parecía que era bueno. También nos pareció bueno en los que quise hacer el foro a independiente y sumarnos de vuelta acá. En algunos minutos vamos a volver justamente con el ingeniero Daniel Bagua a propósito de este día tan particular, del Día Internacional de la Leche, el foco que hace justamente la lechería en nuestro país, la importancia que tiene en este joven país y cuánto ha incidido en la historia del Uruguay. En instantes vamos a hablar con el vicepresidente del Instituto Nacional de Colonización, Walter Hugo Rodríguez, hombre del departamento de Tacuarembó. Vamos a estar hablando justamente sobre las diferentes actividades, el tema de la situación del déficit hídrico y el apoyo del Instituto Nacional de Colonización, entre otros temas. Ya volvemos.